Quiero hacer la cordial invitación a Manei no ke Aloha el día 16 de mayo en el Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe. Esto está ubicado en Parque Lira número 94. La entrada va a ser libre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a tener un encuentro polinesio con muchos grupos y también la entrega de reconocimientos a todos los profesores que han estado en el programa Aleph TV durante su primer año de transmisión televisiva. Les recuerdo y también les hago una invitación, mañana el profesor Fernando Godínez y una servidora, yo, vamos a estar en el programa Caminando con Zach y vamos a hablar acerca de todos los aspectos importantes que va a haber en este gran evento. Y bueno, pues ahora me encuentro con una invitada a la que quiero muchísimo, que es la maestra María del Carmen Menchaca. Bienvenida, maestra, me da gracias. Mucho gusto tenerla muchas aquí. Gracias, aloha. Aloha a toda la comunidad polinesia. Pues una maestra muy importante del área de Iztapaluca, de gracias, la ciudad. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo se siente de estar aquí? Pues emocionada, feliz, contenta por estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a toda la comunidad polinesia por estarnos viendo. Y gracias a toda la producción. Uh-huh. Gracias, Is, por permitirme, bueno, darme la oportunidad de venir a promocionar lo de mi seminario. Perfecto, no, claro que sí, es un seminario muy importante y desde que nos lo comentó cómo lo querían y cómo lo estaba armando, nos encantó la idea y pues por supuesto este es su espacio para que nos hable de todo, pero primero yo quisiera que nos contara cómo se adentró en las danzas polinesias, que nos cuente un poquito de usted. Bueno, yo creo que como a la mayoría a lo mejor, pues yo empecé, desde niña siempre me ha gustado hacer deporte, todo eso, me gusta la música, me gusta bailar, de todo. Y pues mi hija, al irme a vivir a Ixtapaluca, pues yo quería que ella hiciera alguna actividad, entonces fuimos a dar pues a un centro cultural por ahí, donde la maestra Ariana Sánchez Macías daba clases, y pues nos metimos, la metí a clases ahí, y ya me senté yo ahí a ver, y dije, la música, qué bonita, y después posterior le pregunté a la maestra que si yo podía tomar clases, me dijo, adelante, sí, con todo gusto. Y pues ahí empecé, me enamoré de la danza y pues ahí empecé con eso. ¿Y has seguido tomando clases? Sí, de hecho con ella duré como unos 3 años yo creo, y obviamente pues por algunas circunstancias de que ella estaba esperando bebé, pues ya no pudo dar clases, entonces yo quise seguir capacitándome búsqueda. En la búsqueda de la danza y fui a dar con la maestra Marisol Plata. Plata. Sí, a la que le mandamos hermosísima, muchos besos y muchos abrazos. Un saludo lindísima para ella. Entonces, pues empecé yo con ella, muy linda, y me motivó, ya llevo 10 años con ella, y a los 2-3 años me dijo, ¿sabes qué? Pues órale, aviéntate a dar clases. Empecé en el kiosco de Ixtapaluca, empecé bailando solita con mi hija, ahí en el kiosco, en un centro cultural que había, y pues empezamos así y llegué a juntar 28 niñas ahí. Ah, un buen número. Un buen grupo, duramos mucho tiempo con ese grupo ahí. Obviamente van creciendo, sí, las niñas se van yendo. Es lo triste, yo creo que lo triste y lo bonito también de esta profesión que tenemos, porque pues ves pasar a tanta gente, ¿no? Sí. A muchas niñas como están chiquitas y pues la ley de la vida, llega un momento en que efectivamente quieren casar, ya tienen su novio, se casan, tienen hijos, se realizan de otra manera, muy diferente, ¿no? De hecho ya las he encontrado en caminar por ahí. Las he encontrado ya con bebés. Maestra, ¿se acuerda de mí? Pues no, me acuerdo. Sí, pues yo estaba pequeña, iba con usted a clases. Ah, qué padre, ¿no? Entonces, pues sí, ese es mi por eso me adentré en eso y de allí ya no. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que le ha dado la danza polinesia? Pues me ha dado mucha paz,
paz espiritual, paz en mi corazón, porque a raíz de una pérdida tan grande de mis papás, pues caí en una depresión, pero esto me ha dado vida, me da aliento de vida, como dice Aloha, uh-huh. Me ha dado aliento de vida, me ha dado fuerza para seguir adelante y fuerza para cumplir todos mis proyectos y mis sueños. Eso es. Hablas de que tiene 10 años con la maestra Laura. Sí, Plata. Con Marisol. Marisol, Plata. Perdón. Uh-huh. Ay, uh-huh. Siempre cambiando los nombres. Uh-huh. Disculpen. Con la maestra uh-huh. Marisol. Uh-huh. Bueno, llevan 10 años. Uh-huh. Esto nos habla de que es una gran lealtad lo que ustedes tienen a manejar dentro de su grupo. Sí, sí. Principalmente es eso. La maestra es lo que nos ha inculcado desde el principio que llegamos ahí. Dice, aquí en mi jalao, dejen su mochilita de problemas allá afuera, dejen todo el estrés, todo allá afuera. Aquí hay armonía, hay paz, somos una familia, somos una ohana, aquí existe la aloha, aquí sí existe la aloha, y creo que todas, no me van a dejar mentir mis compañeras, pues nos queremos mucho, amamos a nuestra maestra, porque nos ha llenado de conocimiento, y no solamente teórico, ¿no?, sino práctico, y a la vez espiritual, y del corazón. Yo veo que también constantemente está yendo a diferentes seminarios, uh-huh. a capacitarse. Sí. Ella les da todo el permiso. Sí, sí, de hecho ella nos dice, el conocimiento no nada más está en un jalao. Uh-huh. O sea, ustedes si quieren ir a tomar seminarios y todo eso, abierto está el no tengo por qué darles permiso. Creo que nosotras estamos, tenemos toda la vida para aprender. Uh-huh. Y probablemente, como ella nos dice, no estén en el jalao nada más. Vayan, busquen, vayan en esa búsqueda. Igualmente, si quieren venir a compartir aquí, adelante, si no. Pero obviamente, pues nosotros compartimos con ella, ¿no? Porque todas lo hacemos, compartimos el conocimiento que nosotros adquirimos en otros seminarios. Porque a lo mejor algunas no pueden, uh-huh. no pueden ir. Hay veces que incluso nos cooperamos entre todas. Ah, bueno, saben que entre todas mandamos a tal uh-huh. para que vaya al seminario, y eso es la unión que tenemos en nuestro jalao. Y eso es algo hermoso, que en uh-huh. realidad les esté permitiendo ir a otros uh-huh. lugares, porque sí hay escuelas que no lo permiten, no. hay maestras que no lo permiten, uh-huh. pero es algo que es muy aplaudible para ella. Sí, sí, por eso la amamos a nuestra maestra. Qué bien, eso uh-huh. está muy bonito. Uh-huh. Y bueno, ahora, ¿de dónde salió la idea de hacer este seminario? Bueno. ¿Cómo es? Primero el nombre. ¿Cuál es el nombre de este seminario? Se llama Nacuajibi Elima. Uh-huh. Este nombre, pues, un amigo muy querido me lo sugirió, uh-huh. porque yo quise juntar cinco grandes maestros, cinco grandes montañas, de eso habla la canción, sí. cinco grandes montañas, llenas de conocimiento. Los conocí a lo largo de mi camino por la danza, los he conocido a Osvaldo, pues Espejel, el maestro Osvaldo Espejel en el Iquecani, uh-huh. que otra amiga muy querida me animó a participar, me gané tercer lugar hace 2 años. En el año pasado me gané el segundo lugar, también participé en Iquecani. Así conocí a Osvaldo Espejel, es uno de los maestros que va a participar. Uh-huh. A ti, Isis Magialani, también la conocí en un día ley, uh-huh. uh-huh, también ahí la conocí, ella igual me encantó, me gusta cómo bailas. Gracias. A Fernando Godínez igual, en Acapulco, uh-huh. en un encuentro en Acapulco, organizado por Cris García. Maestra Marisol Plata, uh-huh. que ella va a dar danza maori. Uh-huh. Y me falta un... Yutzil. Ay, Yutzil, okay. Yutzil. Un beso para Yutzil. Ella también igual en el evento de Cris la conocí. Ya había escuchado de ella, pero me tocó conocerla y formamos creo que un grupo ahí, muy bonito, mucha convivencia, armonía y todo. Y pues les propuse a todos ustedes, ¿no? Así y, es. Ajá, sí. Y me nació esa idea porque allá en el oriente no tenemos casi seminarios, no hay, estamos un poquito olvidados por allá. Y hay que abarcar todo eso. Hay que abarcar todo. Exacto. Ajá. Pues ahorita nos vas a seguir platicando acerca de este seminario que vamos a tener. Pero antes de irnos al corte, quiero platicarles que el profesor Edgar Cerón está regalando está haciendo una promoción de 2x1 para su curso de Ori Mixto que se va a llevar a cabo este 26 de abril, o sea, ya este domingo, en el Centro Multidisciplinario Aleph. Es para las primeras 5 personas que se comuniquen por inbox al
centro multidisciplinario y se les va a hacer un descuento del 2x1 en pareja o sola o solamente una sola persona. Así que pues no dejen de ganarse estas cortesías y solamente con la pregunta, ¿cuál fue el tema que el profesor Edgar Cerón vino a tratar aquí en el programa Aleph TV? Y pues nos estamos despidiendo en este bloque, pero regresamos con más aquí en Aleph TV y la profesora Menchaca.